7 años y 6 meses de prisión estarán dos mujeres de apellidos Moreno y González, así como dos hombres de apellidos Rodríguez y Zamora, según la sentencia del Tribunal Penal de Golfito por el delito de posesión, almacenamiento, venta y transporte de drogas. Asimismo, dicho despacho impuso la pena de 6 años y 6 meses de prisión a una mujer de apellido Muñoz y a 7 hombres de apellidos Villalobos, Granados, Guzmán, Mendoza Marenco, Murillo y Núñez. Aparentemente, estas personas conformaron una organización criminal que se dedicó al almacenamiento y venta de drogas en la zona sur del país. Principalmente se sospecha que realizaban las ventas ilegales durante horas del día y tenían conocimientos para la preparación del crack. Las autoridades lograron la detención de las personas encartadas en julio de 2017 en allanamientos realizados en lugares como Río Claro, La Mona y Barrio Bellavista de Golfito. Tras las detenciones, se logró el decomiso de más de 10 millones de colones en efectivo, dinero que se presume fue producto de la narcoactividad, también droga y evidencia que los relacionó a este caso.